pues de sesgo, y en los estudios de causalidad. Entonces, tengo entendido que en la clase anterior, en la clase anterior vieron el diseño arquitectónico, si no mal recuerdo. ¿Sí lo checaron? ¿Me escuchan? ¿Vieron sí, el diseño arquitectónico? Sí, lo vimos. Ok. Entonces, ustedes, como saben, este diseño arquitectónico está planteado por uno de los grandes investigadores en epidemiología clínica, que es el doctor Alban Feinstein. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Del doctor Feinstein? Bueno, pues algo interesante es que si los que entren a la maestría, nosotros somos de la Escuela Feinsteiniana de Investigación. El doctor Feinstein, Alban Feinstein, un médico estadounidense que es considerado el padre de la epidemiología clínica. Más o menos hace unos 50 años, todo en investigación y metodología de la investigación estaba descrito por médicos que se dedicaban a áreas básicas, ¿no? O sea, científicos básicos, y a lo mejor algunos que se dedican a las áreas de la salud pública, pero no médicos clínicos. Entonces, la verdad es que la epidemiología clínica sí tiene cuestiones en particular. Por ejemplo, busca siempre responder las clásicas dudas del clínico. Bueno, si va a dar cuáles son sus problemas en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento. Entonces, realmente la epidemiología clínica está enfocada en responder estas preguntas. No sé si habrán notado, este esquema es un poco esquemático, no siempre aplica en todos los estudios. Sin embargo, aquí en maniobra casi siempre nos imaginamos un tratamiento, pero no necesariamente la maniobra es un tratamiento, también puede ser un factor de riesgo o un factor pronóstico, que esto es muy importante porque algunos de ustedes tienen algunos problemas para generar el diseño, sobre todo porque cuando son factores de riesgo es no tan sencillo. Voy a pasar a la siguiente. Ahí está. Ah, me pasó. Bueno, ¿me escuchan? Ahí está. Ah, pasó así y así. Bueno, entonces nosotros tenemos que los estudios de causa-efecto. Tenemos que, cuando hagamos el esquema, tenemos que tener una observación meticulosa del fenómeno a investigar. Tenemos que definir bien cuál es el estado basal, cuál es la maniobra y cuál es el desenlace. Y siempre, bueno, va a haber una temporalidad. Y siempre la causa, o sea, la maniobra, va a preceder al desenlace. No solamente tenemos que considerar cómo es que la causa influyó en el desenlace, también tenemos que considerar las distintas variables de confusión. Entonces, por ejemplo, yo aquí les digo que tengo en el estado basal pacientes que tienen una leucemia mieloide aguda. Y entonces tengo tres estadios y tengo dos esquemas de quimioterapia. Y acá tengo la sobrevida. Entonces, ¿quién me podría decir qué otras variables de confusión podría haber aquí? ¿Alguien? Pues, la edad. El estadio de la enfermedad. El estadio de la enfermedad, por ejemplo, o sea, ya aquí en el estado basal tenemos tres estadios, pero por ejemplo, además, no solamente el efecto que tiene la maniobra sobre la sobrevida, sino otras variables confusoras. La edad. La edad. Ajá. Tratamientos previos. Tratamientos previos. Ajá. Comorbilidades. Exactamente. Entonces, todo esto van a modificar también la sobrevida y no solamente nuestras maniobras. ¿Alguien que me pueda decir qué es un sesgo? Es un error que puede pasar a lo largo del estudio. Ajá. Exactamente, es un error que puede pasar en el transcurso de una investigación, pero tiene una característica. ¿Alguien sabe cuál es esta característica? No todos los errores son un sesgo. La que hay
dependiendo del tipo de estudio que se trate y que en un, realizando una buena investigación se pueden evitar. Exacto. Pero la característica es que el sesgo es un error sistemático. O sea, esa es la diferencia. O sea, tú puedes tener un diseño de una investigación y está sesgado en algo y la puedes hacer 100 veces y vas a tener el mismo sesgo. A diferencia de, por ejemplo, tú puedes tener errores como, por ejemplo, una imprecisión. Entonces, la imprecisión es un error aleatorio debido a variaciones en el muestreo. Entonces, por ejemplo, tienes una muestra muy pequeñita y de repente puedes tener resultados pues erróneos, pero amplías tu diseño de investigación, está bien hecho, amplías la muestra y ya no hay problema, se detecta bien la diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B. ¿Sí me entienden? En cambio, un error, un sesgo, siempre implica un error sistemático. Ahora, no todas la calidad de la investigación, no todas las debilidades metodológicas inducen a sesgo. Hay algunos estudios que, por ejemplo, por los tamaños de la muestra, por en diversas causas, tienen debilidades y no, eso no lo hace, no a todo, a veces a todo le llamamos sesgo, está sesgado, y no. O sea, a veces simplemente tienen una baja calidad los estudios. Para nosotros tratar de disminuir el sesgo, se han hecho muchas normas a nivel internacional, como por ejemplo las normas CONSORT, no sé si algunos las han escuchado. Se hicieron más o menos 25 puntos en donde los clínicos y quien quiera atreverse a publicar un ensayo clínico tienen que checar esos 25 puntos para poder informar de un ensayo clínico. Esto lo que se busca es tratar de disminuir el sesgo en los ensayos clínicos. Bueno, entonces lo interesante es que este esquema de arquitectónico nos va a permitir distinguir los sesgos que tenemos en el estado basal, los sesgos que tenemos en la maniobra y los sesgos que tenemos en el desenlace. Vamos a empezar con el estado basal. En el estado basal, nosotros tenemos algo que se llama demarcación diagnóstica. Entonces, en la demarcación diagnóstica, nosotros tenemos que poner cuáles son nuestros criterios de selección, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, los criterios diagnósticos de la enfermedad, cuáles son, ¿no? No podemos mezclar peras con manzanas. ¿Y cuál es nuestro universo de trabajo? Entonces, nosotros podemos tener en este estado basal una cosa, un error. El primer error, sesgo más grande que debemos de considerar, es algo que se llama ensamble inadecuado. Y esto quiere decir que escogemos una población que no es susceptible de presentar el desenlace. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes sabían cuál es uno de los errores? Por ejemplo, ahorita en la investigación actual, ustedes han oído hablar de los estudios en niños sobre la vacuna Pfizer, ¿no? Que ya están fueron aprobados y publicados. Más o menos, ¿cuántos niños han muerto en México? 600, se estaba leyendo, ¿no? Y más o menos, ¿cuál es la población de niños en el país? Pues es impresionantemente alta. Entonces, digamos que la mortalidad por COVID en niños es pues mayor a 1 en 100,000. Si nosotros quisiéramos evaluar si una vacuna, por ejemplo, a diferencia del placebo, disminuye la mortalidad, nosotros tendríamos que tener al menos un muerto en nuestro estudio, ¿no? Si quisiéramos evaluar eso, ¿cuántos niños tendríamos que incluir en nuestro ensayo clínico para poder tener una conclusión al respecto? Pues muchísimas más. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, en este tipo de estudios, la vacunación tiene ahí la parte de evaluar, a veces han publicado estudios de 600, ahí tienen un ensamble inadecuado porque no están buscando mortalidad, el desenlace tuvo que cambiar, ¿no? Pero lo más importante en una vacuna es evaluar si disminuye la mortalidad o no, ¿no? Si nos disminuye la hiposmia, ¿no? Si nos disminuye los síntomas, es evaluar si la vacuna nos está previniendo las muertes, ¿no? Era muchísimo más fácil hacer los ensayos clínicos en la población adulta, en donde sí teníamos en la población placebo, pues una cantidad de muertos significativa, y a comparación de la población vacunada, sí hubo una disminución en la mortalidad. Yo les voy a pedir de tarea que ustedes identifiquen en sus estudios de investigación
¿Cuáles pudieran ser los posibles, si ustedes pudieran tener un ensamble inadecuado? Por ejemplo, en mi trabajo de tesis, yo, fíjense que esto sí lo tenía. Yo empecé a decir, no, yo quiero evaluar la velocidad de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple, y de repente me encontré que la mayor parte de mi población, sin darme yo cuenta, eran pacientes que no tenían alteraciones en la marcha. Y entonces yo decía, no, sí, yo tengo 200 pacientes con esclerosis múltiple, sí, pero pacientes que tuvieran una alteración en la marcha ya tenía más poquitos, y entonces de repente ya no me ajustaban tan fácilmente los números. Entonces es muy importante que ustedes consideren su estado basal y detecten que no exista esta parte. Entonces, no sé si alguien me quiere compartir su protocolo de investigación y me diría, por ejemplo, si está pensando que pudiera tener algún ensamble inadecuado. O ponerme un ejemplo de un ensamble inadecuado. A ver, Eva Xochitl, estás levantando la mano, adelante. Sí, hola, buenos días, doctora. Bueno, mi estudio lo pienso aplicar la reinfección o infección en pacientes que ya tienen esquema completo de vacuna contra COVID. Esto en la unidad de medicina familiar, donde vemos, pues, no sé, 300 pacientes diarios. Sí, aún no tengo la cifra de cuántos pacientes hay. Sí ha habido varios cuantos, no sé, de pacientes que estén teniendo reinfección o infección, a pesar de que ya tienen el esquema completo de COVID. ¿En cuánto tiempo están presentando esta infección de COVID, a pesar de ya tener el tiempo correspondiente de cada reactivo de vacuna? Se están reinfectando 3 meses, 1 mes, 6 meses después de esto. Entonces, no sé si por ahí tengo ese posible sesgo. A ver, tú dime, ¿cuál es tu estado basal? ¿Cuál es tu maniobra y cuál es tu desenlace? Mi estado basal son personas con obesidad que tengan el esquema completo de vacuna COVID. Ese es mi estado basal. Ajá. ¿Cuál sería tu maniobra? Mi maniobra sería la vacuna propiamente que se hayan... Fíjate que ya ahí justamente ese es lo interesante. Si tú me estás diciendo que tu estado basal son pacientes vacunados, tu maniobra no puede ser la vacuna. Ok. Porque tu estado basal ya le está incluyendo. Ah, no, digo, entonces serían los pacientes con obesidad. Ajá. Ese sería mi estado basal. Ajá. Y la maniobra sería la vacuna aplicada. Tiempo completo. ¿A poco no? ¿Y el desenlace? El desenlace sería personas infectadas con COVID posterior a completar el esquema de vacuna. Aquí lo que tú tienes es que quieres evaluar ¿compararías entre dos grupos? No. Ok, entonces lo que tú tienes es una descripción, o sea, tú dices porcentaje de pacientes que se reinfectaron y que no se reinfectaron, ¿no? Y aplicamos. Lo que pasa es que tu diseño no es prospectivo, tú vas a hacer un estudio transversal. Okay. Y entonces, si tú tienes que hacer un estudio transversal, tú no estudias que tienen el tiempo, podrías hacer pacientes obesos, luego puedes poner se vacunaron, y después se infectaron. Pero fíjate, la vacuna no es la maniobra que te está dando la reinfección. Estás evaluando si la vacuna es un factor protector. Entonces, aquí lo que tú estás evaluando, así como tenemos factores de riesgo, tenemos factores protectores. Entonces, tú estás evaluando a la vacuna, sí, pero como un factor protector. Okay. Entonces, protector y el desenlace sería reinfección nuevamente COVID. A lo mejor lo que podrías poner es COVID grave, porque no disminuye la vacunación necesariamente las tasas de infección, sino de severidad, ¿no? Ok, la intención es buscar de esas personas, a pesar de que ya cumplieron
el tiempo estipulado por la vacuna, ¿cuánto tiempo se tardó en presentarse nuevamente el evento? ¿Complicado o no complicado? ¿Cuánto tiempo tardó en presentarse el nuevo evento de COVID? O sea, se completaron el esquema de Pfizer, ya tienen 3 meses vacunados y se infectaron de COVID o se reinfectaron. O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que apareciera de nuevo o apareciera por primera vez un evento de COVID? Esa es la intención de, esa es la búsqueda. Eso es lo que pretendo. El problema que tú tienes es que tienes muchas variables confusoras, porque puede haber muchos vacunados que se cuidaron perfectamente y entonces el tiempo va a depender de qué tanto se cuidaron y no de, específicamente de tu maniobra. Si tú quieres evaluar el impacto de tu maniobra o de tu factor protector, aquí estás evaluando la vacuna como un factor protector para la reinfección, tú estarías diciendo que todos tus pacientes tienes un sesgo en donde si tú tienes 100 pacientes y todos tienen el mismo grado de exposición a COVID, ¿no? O sea, todos trabajan en el Seguro Social en el mismo lugar. Y tienes entonces tú podrías evaluar que el tiempo te hablaría muy bien si la vacuna te está protegiendo o no te está protegiendo. Pero como tú tienes muchas variables, o sea, por ejemplo, los que se protegieron, los que no se protegieron, en que trabaja, es posible variable en que tu tiempo se modifique, tu desenlace, que es el tiempo, en qué tanto tiempo se, no está nada más modificado, o sea, no, la maniobra no solamente, no es la causa principal por la que alguien puede pasar un año después con posvacuna y no infectarse. Ahí podrías tener un sesgo, sí, del estado basal. Mira qué interesante es que sí se puede encontrar en tu investigación algo en esta clase, ¿no? Justamente es para eso. Gracias. Entonces, bueno, sigamos con lo que sigue. Nosotros en el estado basal, no solamente tenemos esta parte, sino también tenemos que hacer una cosa que se llama estratificación pronóstica. La estratificación pronóstica implica que los pacientes tengan la misma edad, o sea, por ejemplo, pacientes que tienen, aquí en pacientes con leucemia mieloide aguda, que tienen el tratamiento A y el tratamiento B, que más o menos aquí el grupo etario no sea en este niños y en este adultos, porque van a tener pronósticos distintos, que el tiempo de evolución, o sea, por ejemplo, no podemos decir pacientes con leucemia mieloide aguda de 1 año de evolución o 2 años de evolución, la sobrevida va a ser diferente. El estatus, aquí en estatus es que el estado de nutrición o de Karnofsky, el estado funcional de Karnofsky sea igual en los diferentes grupos. Y lo que es importante es tratar de evitar un sesgo de susceptibilidad pronóstica. Entonces, si nosotros tenemos poblaciones que tienen, por ejemplo, una que tiene un cáncer menos avanzado y otra con cáncer más avanzado, con comorbilidades importantes y una edad mayor, pues estos pacientes, ¿qué van a tener en cuanto a la sobrevida? Pues una menor sobrevida, y pacientes con cáncer menos avanzado, una mayor sobrevida. Y esto no depende de que les estemos dando la quimioterapia A y la quimioterapia B. Ajá. Entonces, este es el segundo sesgo muy importante que tienen que tomar en consideración. Entonces, por ejemplo, tenemos errores en el estado basal. El sesgo de admisión se llama sesgo de Bergson. Es las distintas probabilidades premaniobra que tiene el sujeto de presentarse cierto desenlace. Es lo mismo, el sesgo de susceptibilidad pronóstica y el sesgo de Bergson. Tú decides admitir pacientes que tienen diversas posibilidades. Por ejemplo, el sesgo de autoselección y el sesgo de pertenencia. A veces, por ejemplo, decimos con mucho orgullo, yo voy a incluir a pacientes que sean pacientes con esclerosis múltiple del Centro Médico Nacional. Y después con eso queremos sacar la conclusión de que la esclerosis múltiple en todos los niveles se comporta de tal o cual forma. Sin embargo, este es un sesgo porque los pacientes que se encuentran en una unidad de tercer nivel tienen características particulares. A veces tienen un peor pronóstico. Son pacientes que no reflejan la realidad de las poblaciones con esclerosis múltiple normales, ¿no? Por ejemplo, en mi caso que veo esclerosis múltiple. El sesgo de autoselección implica que, por ejemplo, pacientes que dicen, yo me quiero meter al estudio, yo quiero entrar mi hijo para que se vacune de la vacuna de la influenza. Y dices, bueno, está bien.
Pero estos pacientes van a ser diferentes de a lo mejor algunos franceses que están en contra de la vacuna y que dicen, yo no me quiero vacunar, yo no, no, por favor, no. Imagínense que queremos evaluar los efectos adversos de la vacuna. Pues obviamente en una población de gente que está deseando la vacuna con todo su corazón, pues vamos a tener una menor posibilidad de que ellos nos digan que tuvieron efectos adversos. Y el que dice, no, es que yo con la vacuna me voy a morir y está agarrada a la pared y no quiere vacunarse, pues vamos a incrementar. Entonces, esto sería un sesgo porque tenemos diversas posibilidades de presentar este desenlace. No sé si alguien quiere decirme algún sesgo de su trabajo en este sesgo de admisión o este sesgo de susceptibilidad pronóstica. Yo quiero hacer mi estudio sobre el síndrome de fragilidad en pacientes que acuden al servicio de admisión continua. El servicio de admisión continua es como si fuera el área de urgencias del hospital de especialidades. Y pues cabe mencionar que los pacientes que vemos en nuestro hospital pues son, como usted lo menciona, de tercer nivel, pues tienen múltiples enfermedades y ya de por sí los predisponen a tener problemas en la movilidad, desnutrición proteico-calórica, y entonces son factores de riesgo que los van a predisponer al síndrome de fragilidad. Entonces, pues eso es como, o sea, mi temor es ese, que mi muestra vaya a ser o que ya esté predispuesta a eso, ¿no? Bueno, de todas maneras, esta parte es muy importante tenerla en consideración. En realidad, casi todos los estudios tienen algún sesgo. Es importante que el sesgo no sea significativo. Pero diría el doctor Rivas que en los trabajos de investigación, dice que los trabajos de investigación son como los pedos, o sea, todo se huele mal. O sea, yo puedo decir tu trabajo, no, esta es una porquería, está mal por esto y esto y esto, tiene este sesgo y esto y esto. Todos, si no es el tuyo, todos huelen feo. Sí es cierto, o sea, podemos poner muchos pretextos y decir que muchas cosas están mal, pero bueno, el de uno sí es así como perfecto, ¿no? Entonces... No, bueno, sí van a tener algunos, por ejemplo, este sesgo de obviamente vas a trabajar en un tercer nivel y eso no va a cambiar y vamos a tener este discreto sesgo en la selección, pero digo, no es un sesgo mayor, ¿no? Pero lo que sí está interesante es que quiero que me definas tu estado basal, tu maniobra y tu desenlace. Me dices fragilidad capilar, pero la fragilidad, que diga fragilidad en el adulto mayor. No, síndrome de fragilidad en el adulto mayor, es decir, mi estado basal van a ser los pacientes de admisión continua que acudan de más de 65 años, la maniobra sería aplicar las escalas de fragilidad y ahorita voy, bueno, las que tengo consideradas es la escala clínica y la escala, el cuestionario Frail, y mi desenlace sería la segunda visita, o sea, lo que quiero medir es como desenlace primario, la cantidad de reingresos hospitalarios y los otros podrían ser mortalidad a 30 días, y pues morbim, o sea, ver si deterioro del estado funcional basal. O sea, tengo que medir como el estado funcional con el que llegaron en su primer visita y ver si el síndrome de fragilidad les predispuso a que deterioraran en su estado funcional, ¿no? O sea, un Bartel basal y un Bartel posterior. A una hospitalización. ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Lo que pasa es que las escalas son parte del desenlace. Entonces, las escalas no son el verlo en la pantalla, ¿no? Tu maniobra, tu escala de fragilidad. O sea, tú dices, sí, tú copas con fragilidad madre, y lo que tú estás evaluando como maniobra tal vez es la hospitalización. Entonces, tú dices, la hospitalización, quiero saber si me cambia el pronóstico funcional o no. Pues digo, en pacientes con fragilidad, quiero saber si la hospitalización me cambia el estado funcional, ¿no? Mi fragilidad ya en el estado basal es pacientes frágiles, en el antes y el después, ese tiempo lo que te va, ¿por qué te va a modificar algo? Pues porque estuvieron hospitalizados o porque tuvieron algún proceso, alguna enfermedad sistémica, y eso modifica. Y entonces ahí tú dime qué variables confusoras pudieras tener. Pues la presencia de comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, que tuvieran alguna otra enfermedad neurológica, ¿no? Un evento vascular cerebral, o sea, tal vez el que tengan abatimiento funcional no sería por el síndrome de fragilidad en sí, sino porque algo les disminuyó su movilidad, o no sé, si tengan alguna enfermedad gastrointestinal con pérdidas,
es eso que los desnutra, ¿no? Y no, no la, el síndrome propiamente. Eso me imagino. Sí, Clara, muy bien, muy bien. Ok, ¿cómo podríamos evitar el sesgo de susceptibilidad pronóstica? Bueno, una de las maniobras que normalmente se utilizan para evitar el sesgo de susceptibilidad pronóstica es la aleatorización. La aleatorización permite que nosotros en los diversos grupos, por ejemplo, en los que reciben la quimioterapia A y los que reciben la quimioterapia B, tengan el mismo riesgo. Decimos, bueno, aquí voy a pasar para poner pacientes que pudieron ser del estadio 1, del 2 o del 3, y entonces a veces estos dos grupos nos pueden generar ya de forma aleatoria, se distribuyeron, no los escogí y bueno, me dieron una diferente sobrevida. Sin embargo, sí es muy importante aclarar que la aleatorización no excluye el razonamiento lógico, porque a veces dice, yo soy un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y ya con eso es todo. No, no debe de excluir la aleatorización, la lógica médica. Si, por ejemplo, aunque nosotros aleatorizamos, si aleatorizamos 1,000, pues las posibilidades de que se queden distribuidos dos grupos de forma diferente es muy alta, pero si aleatorizamos y no en, nuestra muestra no es muy grande, podemos tener, pues por suerte, por azar, que un cierto grupo queda con un estado basal muy diferente de este otro estado, y entonces vamos a tener una susceptibilidad pronóstica. Por ejemplo, en estos pacientes quedaron muchos pacientes con estadio 1 y en esta quedaron todos los que tenían estadios más avanzados. Entonces, pues obviamente nuestra investigación va a estar sesgada. Entonces, sí se utiliza mucho la aleatorización para disminuir este sesgo de susceptibilidad pronóstica, pero eso no es todo. Entonces, bueno, esta parte es muy importante que la vean porque va a ser parte de su tarea. En su tarea, yo quiero que ustedes me hagan esto, que me la van a mandar a mi correo y me van a hacer una estratificación primaria. Entonces, me van a hacer una estratificación por estatus. Entonces, por ejemplo, aquí ya como les decíamos, incluye el estado funcional, el nutricional y el mental. Por ejemplo, yo que trabajé con esclerosis múltiple, yo digo, bueno, yo voy a trabajar con la escala de discapacidad de EDSS y entonces los divido en pacientes que tienen EDSS de 1, 2, 3, 4, 5 y lo demás. La estratificación morfológica que implica qué tipo de esclerosis múltiple tienen, si es primaria progresiva, remitente recurrente, secundaria progresiva. Se refiere al tipo o daño propio de la patología. La estratificación clínica considera la severidad de enfermedad y, por ejemplo, aquí mi ejemplo es qué tanta carga lesional tenían tenían. Entonces, ustedes va a ser importante que hagan estos sesgos. Xochitl, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, ya estoy bueno, levantada. No, se quedó la manita levantada. Ok, entonces también tenemos que hacer una estratificación cronométrica. Entonces, considera dos componentes: la edad del paciente, que en ambos grupos, si tenemos dos grupos, sean iguales, y la duración de la enfermedad, para que no exista una enfermedad, por ejemplo, una esclerosis múltiple de más de 10 años de evolución, pues tiene peor pronóstico, y evidentemente caminan más lento esos pacientes, entonces tenemos que tener más o menos en ambos grupos pacientes con la misma evolución de la enfermedad. Estratificación por comorbilidad se refiere a la coexistencia de algún otro proceso patológico que pueda alterar el resultado de interés. Por ejemplo, yo que evalué la velocidad de la marcha, si yo tenía, por ejemplo, un paciente que tenía neuropatía diabética, pues obviamente iba a caminar más lento y esto tengo que decir, bueno, si tengo, por ejemplo, es algo que es muy frecuente, a lo mejor lo puedo poner en mis criterios de exclusión y ya no lo necesito estratificar, pero a veces habrá estudios en donde no lo puedan estratificar. Por ejemplo, la fatiga, ¿no? Estratificación por maniobra previa. Por ejemplo, en algunos pacientes que reciben, por ejemplo, estábamos evaluando rituximab en qué tantas lesiones. Bueno, si era un paciente que previamente tenía ciclofosfamida, puede ser que nosotros no tengamos el mismo efecto que en pacientes que no tenían ciclofosfamida previa, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre estos ejemplos y cómo hacer los suyos para la tarea. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Doctora, perdón, en el caso
en la cuestión previa, en la estratificación cronométrica, cuando no se evalúa algo que sucede a largo plazo, sino, por ejemplo, en el contexto del perioperatorio nada más, que realmente no se puede estratificar en 5 años o 10 años, o ¿cómo pudiera ser, por ejemplo? Por ejemplo, tú tienes, no sé qué tan importante sea, por ejemplo, y vamos a hablar de apendicitis, digo, no sé mucho de cirugía, pero por ejemplo, si tú tienes que una apendicitis la operaste a la hora de que llegó, o tú tienes un paciente complicado que lo operaste a la semana de que llegó, tú vas a tener, y tú quieres evaluar el efecto de la cirugía sobre el pronóstico funcional de la apendicitis. ¿Tú crees que va a ser lo mismo en el paciente que se operó a la hora que a la semana de que llegó? Vas a tener pronósticos diferentes, ¿no? O sea, y no van a depender de tu cirugía, van a depender del tiempo en el manejo quirúrgico. Obviamente, esa parte a lo mejor tú la tienes que poner, bueno, yo voy a evaluar que todos los pacientes se operen después de los síntomas en tanto tiempo, y que lo estratifique. O sea, ese justamente, obviamente, si estoy hablando de un proceso agudo, como es el de tu área, no sé si eso sea importante de considerar en tu cirugía, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tienen del padecimiento? No, perdón, pero no lo he aterrizado como en 100%, pero lo que yo quiero hacer es, yo soy de medicina interna, no de cirugía, pero lo que yo quiero evaluar es si la edad es una variable que por sí misma hemos visto que el contexto perioperatorio no traduce como un riesgo real o objetivable de que sea repetible. Entonces, hay algunas calculadoras que intentan estimar la edad epigenética a través de otras variables bioquímicas. Entonces, mi plan sería en evaluar el pronóstico de los pacientes, mejor dicho, la incidencia de complicaciones en los pacientes, y calcularles las mismas escalas, pero con dos edades, con la edad cronológica y con la edad epigenética. Para ver si modificando la edad, obviamente la calculadora incluye edad, y si modificando la edad de acuerdo a la edad epigenética, que pudiera ser un mejor marcador del estado del paciente, ver si eso es capaz de predecir con mayor precisión la presencia de complicaciones en el postoperatorio. Ok. Entonces, tú dices, ok, o sea, tú estás, pero es que ahí sería diferente porque tu edad, ahí edad para ti es tu maniobra, ¿no? Exacto. Entonces, obviamente ya no puedes hacer, pero bueno, sí podrías hacer no solamente, obviamente ya en tu estado basal, como la edad es la maniobra, pues obviamente la estratificación cronométrica no cobra esta misma relevancia, pero sí que puedes hablar de la duración del tiempo de la enfermedad que tenga el paciente, ¿no? Ok, de acuerdo. Gracias. ¿Le puedo comentar yo el mío? Ajá, sí, por favor. Correcto. Mi estado basal, bueno, el título es deterioro cognitivo en pacientes post-COVID después de 6 meses de seguimiento. Es un estudio de corte. Entonces, el estado basal serían pacientes que tuvieron COVID. Bueno, pacientes que tuvieron COVID que fueron hospitalizados, más bien. Entonces, el estado basal sería pacientes post-COVID hospitalizados. El desenlace, pues, va a ser el grado de deterioro neurológico que van a presentar. Quizá hay un sesgo que se pudiera presentar, sería los factores que pudieran estar asociados. Por ejemplo, si estuvieron entubados, cuántos días, si utilizaron aminas, todo eso va a mermar o va a deteriorar la calidad neurológica que presenten, ¿no? O cognitiva que presenten. Ok, muy bien, Marlene. La verdad es que eso está súper interesante, pero justamente el esquema arquitectónico te permite preguntarte una cosa: ¿cuál era su estado previo? Entonces, normalmente no tenemos estados cognitivos previos. Entonces, ¿cómo sabes qué tanto el COVID les generó el deterioro cognitivo? O sea, tú intuyes que el paciente estaba normal antes del tener COVID. Entonces, pues voy a hacer no sabes qué tanta alteración cognitiva. Imagínate que tienes un paciente con demencia previa, tiene COVID, queda exactamente igual,
¿no? Porque tu pregunta es, ¿el COVID modificó? O sea, en realidad tu verdadera pregunta es, ¿el COVID generó alteraciones cognitivas? Esa es tu verdadera pregunta. Pero tendrías que haber tenido un estado cognitivo previo para que tú puedas evaluar el cambio, ¿no? Tú dices, el paciente tenía tanto puntaje y entonces ahora post-COVID, ya, ahora, sobre todo porque las alteraciones cognitivas son discretas. No son tan, o sea, es muy difícil que en retrospectiva puedas hacer una evaluación. Ahora, sí pudieras utilizar instrumentos que te permitieran valorar el estado basal cognitivo. O sea, por ejemplo, sí pudieras hacer alguna encuesta o algún instrumento que te permita evaluar en retrospectiva el estado previo. O sea, ¿usted tenía alteraciones en memoria? No. ¿Post-COVID tiene alteraciones en memoria? Sí, ¿no? O sea, sí pudieras hacer algo así. Metodológicamente pues tiene más sesgos, pero se puede hacer. Lo que yo pensaba hacer es, por ejemplo, la primera evaluación por medio del mini test de Foxtein, digamos, en pacientes que son egresados, y darle un seguimiento y a los 6 meses volverles a aplicar ese mismo la misma escala, de tal manera de ver el deterioro que hubo después de eso. Y ahí podríamos tomar en cuenta los criterios de exclusión que pudieran tener, que no tuvieran demencia, que no tuvieran alguna enfermedad mental de base, que no estuvieran, por ejemplo, con benzodiazepinas, que bueno, se ha visto que promueven alteraciones en la memoria anterógrada o cosas así, ¿no? Ajá, entonces ahí tendrías que tener alguna teoría como que te diera plausibilidad biológica, porque si tú lo que estás planteando en tu... en tus antecedentes, lo que estás planteando es que el COVID, la hipoxia genera daño neuronal y ese daño neuronal genera, entonces si tú estás evaluando que tu primera evaluación de estado basal ya lo hiciste cuando el paciente ya estaba por salir de alta, el proceso patológico ya empezó. Entonces no es lo mismo un paciente que tenga un mes de estancia hospitalaria, a lo mejor ya el desenlace ya está ocurrió. O podría aplicarlo en... O sea, tú no estás hablando de que el cambio lo vas a tener... O sea, yo estoy de acuerdo contigo que incluso a lo mejor los pacientes a largo plazo siguen teniendo un daño, ¿no? O sea, del alta a los 6 meses pueden seguir teniendo un daño, pero yo no estoy tan segura que puedas encontrar una teoría de plausibilidad biológica que indiques que con el tiempo, porque supongo que el principal daño se da... en el paciente hospitalizado, cuando el paciente tiene hipoxia, cuando el paciente tiene inflamación, ¿no? Ahora, pues sí es posible, o sea, tú tendrías que argumentar por qué el daño no es principalmente durante la hospitalización, sino a su egreso. ¿Sí se puede? Oh, perdón, la última cosa, pudiera ser a lo mejor como yo estoy en una unidad de medicina familiar y entramos a un área COVID, hacérselos a los pacientes que se les va a mandar a un centro hospitalario. O sea, que ya son pacientes COVID positivos y como generalmente tardan mucho en lo que llega la ambulancia por ellos y todo eso, ahí se les puede aplicar la escala. Entonces, todavía no están hospitalizados y volvérselos a aplicar 6 meses después de que ya estuvieron hospitalizados. Eso sí estaría, sí, porque finalmente, pero ahí tú tendrías que establecer justamente en tu demarcación diagnóstica que el paciente tuviera, no sé, 5 días de inicio de COVID. Claro. Y después ya, y con síntomas iniciales, ya lo pones tú en tu demarcación diagnóstica y dices, bueno, el paciente estaba en estadio inicial y luego ya evalué las complicaciones. Y entonces ahí sí tienes un esquema que te permite evaluar las complicaciones de la enfermedad. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros tenemos dos tipos de estratificación, la estratificación primaria y la estratificación secundaria. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar del impacto adverso de una maniobra. Los pacientes tratados con metilfenidato pueden incrementar sus niveles de ansiedad y pueden producir alteraciones en el ritmo cardíaco. O, por ejemplo, tenemos la estratificación por herencia, el impacto de la carga genética como factor de riesgo para varias enfermedades. Por ejemplo, yo tengo que los pacientes que tienen una HLA de RB01 en esclerosis múltiple, tienen ciertas formas que predisponen a la enfermedad, ¿no? Entonces, esta sería parte de la estratificación primaria, ¿no? Todas las que ya vimos, ¿no? Y la estratificación secundaria se refiere a aquellas condiciones sociales, económicas y culturales que generan diferencias
pronósticas, ¿no? Y en el desenlace, por ejemplo, pacientes con mayores recursos económicos tienen acceso a terapias de rehabilitación. Por ejemplo, si quiere evaluar si un EBC generó discapacidad, bueno, pues los pacientes que tengan mayores recursos más, van a tener mejores resultados que los que tienen escasos recursos. No van a tener rehabilitación y no van a tener todos los aditamentos necesarios para mejorar, por ejemplo, su marcha. Vamos a ir a un ejemplo de susceptibilidad. Entonces, no solamente nosotros como alumnos de maestría tenemos problemas, incluso artículos publicados tienen esto. Por ejemplo, este artículo buscó evaluar la mortalidad. Si nosotros teníamos pacientes, ellos dijeron, vamos a medir la troponina inicial, ¿no? O sea, como dice la doctora Marlene, al inicio, cuando yo recién capté al paciente, después la troponina hospitalaria y evalúo si existe una diversa mortalidad, si la troponina, dependiendo de si la troponina fue positiva o negativa en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos pacientes que tenían la troponina positiva, que eran 4,240, y la troponina negativa, que eran 63,684. Y entonces ellos dicen, bueno, pues la media de la fracción de eyección ventricular, del ventrículo izquierdo, fue de 35 en los positivos y de 39 en los que tenían troponina negativa. Con esto, el estudio lo que concluyen es, yo tengo una mayor mortalidad en el grupo de troponinas positivas. Sin embargo, aquí no se consideró el impacto que tenía la fracción de eyección, lo cual da un sesgo de susceptibilidad por un pronóstico diferente en el estado basal. Entonces, de ahora en adelante, siempre que lean un artículo, un ensayo clínico sobre todo, van a buscar estas tablas del estado basal y busquen que en ambos grupos, sobre todo en maniobras comparativas, tengan la misma posibilidad de tener el desenlace. Para que puedan criticar con mejores argumentos sus estudios clínicos. Ahora vamos a pasar ya a los errores en la maniobra. Ya vimos los del estado basal, ahora los de la maniobra. Entonces tenemos que podemos tener sesgos en la ejecución de la maniobra. Por ejemplo, pueden ser desde sencillas omisiones en la aplicación. Yo estoy evaluando un fármaco A y hubo pacientes que ni se les aplicó, que porque no llegaron, que porque lo que sea. Algunas diferencias generadas por la calidad de las maniobras. Por ejemplo, no es lo mismo dar metilfenidato del IMSS o de similares a dar metilfenidato de una marca reconocida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía este error en la maniobra porque cuando evalué la administración de metilfenidato, yo tenía pacientes que estaban tratados, algunos con metilfenidato de 10 miligramos y algunos con metilfenidato de 36 miligramos, y después tuve que hacer los ajustes para que todos los pacientes de mi muestra fueran solamente pacientes que tenían 10 miligramos. Entonces, nosotros en los errores, cuando tenemos un error en la maniobra, le llamamos este sesgo de ejecución. Entonces, podemos tener, como ya lo dijimos, maniobra inadecuada, porque tengamos un esquema terapéutico diferente en los estudios. Tenemos que tener una dosis óptima. Por ejemplo, a mí me decían, mis tutores me decían, no, es que 10 miligramos es insuficiente, tienes que subir la dosis para que tú puedas tener un efecto en la marcha. Entonces, bueno, tengo que buscar en toda la bibliografía si estoy dando la dosis óptima. Tengo que tener una aplicación correcta. También podemos tener una maniobra en retrospectiva. Por ejemplo, yo quiero evaluar si los pacientes que recibieron la vacuna tuvieron tal complicación. Y voy a comparar las vacunas, ¿no? Voy a comparar vacuna Pfizer contra vacuna Sputnik para evaluar, y luego resulta que de repente los pacientes no se acuerdan cuáles pusieron. Ay, creo que me pusieron la de Sinovac, y entonces yo estoy comparando y entonces de repente el paciente se le olvidó cuál le pusieron, ¿no? Entonces esto puede ser, se llama recall, sesgo de recuerdo, de memoria. La maniobra en tiempos distintos. Por ejemplo, no es lo mismo si yo quiero evaluar, por ejemplo, aquí
¿qué es mejor en el EBC? Si la trombólisis, por ejemplo, la trombólisis intraarterial, o quiero evaluar si es mejor en comparación de la angioplastía. Y yo a algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes que recibieron trombólisis, son mucho más focales. A los pacientes que recibieron trombólisis, se los di el tratamiento en la primera hora, pues estos pacientes van a tener una menor mortalidad que los pacientes que tuvieron angioplastía y que a lo mejor tuve una ventana de tratamiento de 5 horas, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar que los tiempos en el tratamiento, por ejemplo, A y en el tratamiento B, sean iguales. No sé si esta se me di a entender. Y la falta de adherencia a la maniobra, también tenemos que evaluar que los pacientes estén tomando tanto el tratamiento A como el B. A veces en el tratamiento A hay más efectos adversos y entonces el problema es que no estamos evaluando la eficacia del tratamiento A, sino que pues, los pacientes tuvieron una menor adherencia. Y que no vayamos a tener maniobras periféricas. Esto es muy común en los ensayos clínicos. Si tú, por ejemplo, le dices a un paciente, usted tiene COVID, vamos a administrarle remdesivir y voy a evaluar la eficacia, pero sí, pero el paciente se empieza a tomar aspirina y paracetamol y al rato ya se echó 10 fármacos más. Y aunque está en un estudio clínico, él se administró otras cosas. Entonces, siempre tenemos maniobras en donde el paciente modifica, aunque sea un paracetamol, modifica la posible desenlace o intervención de nuestra maniobra sobre nuestro desenlace. Una estrategia para resolver el problema generado por la no aplicación, aplicación parcial, falta del apego, es el análisis por intención de tratamiento. No sé si ustedes han oído esto en los estudios clínicos, análisis por intención de tratamiento, o sea, si tenemos, a veces los estudios se diseñan 1,000 pacientes en un tratamiento, 1,000 pacientes en otro, y a veces los pacientes no, es muy frecuente que no tengan el apego al 100%, y entonces pues dices, bueno, se hace un análisis por todos los que se intentaron tratar al 100%, y existe otro, que es el análisis de los pacientes ya tratados. Por ejemplo, aquí, el que se llama el análisis por protocolo. Entonces, por ejemplo, ven este flujograma y si se fijan en el recuadro azul, nosotros aquí, por ejemplo, este estudio clínico, nos decía 99 pacientes fueron incluidos en la intención de tratar y 87 fueron incluidos en el análisis por protocolo. Entonces, aquí quiere decir que de 87 a 99, estos pacientes que faltan, fueron pacientes que por algo no recibieron todo el esquema completo de amfotericina que estamos evaluando aquí. Y bueno, así se reporta en los flujogramas de las publicaciones. Ahora vamos a pasar a los errores. ¿Alguien más? ¿Me querían preguntar algo? Ay, doctora, perdón, pero entonces el análisis por intención es cuando se incluyen a todos los participantes, aunque no hayan terminado el protocolo. Aunque no hayan no hayan terminado el esquema, no hayan tenido el apego completo, y tú dices, bueno, yo incluí, por ejemplo, aquí quiero decir que mis grupos, yo como investigador, incluí 100, 100 y 100 en estos tres grupos. Por ejemplo, este era un caso de pacientes tratados por meningitis criptocócica. Entonces yo digo, bueno, pues yo incluí 100, 100 y 100, pero después, a lo mejor aquí no, en los pacientes que solamente recibieron amfotericina, nada más, si yo soy estricta, en el análisis por protocolo tengo 87, 92 y 88, ¿no? Okay, en cada grupo. Entonces, por ejemplo, aquí de 92 a 100, 8 pacientes, aquí no cumplieron completamente este esquema, que era amfotericina, flocitocina, y aquí era amfotericina, fluconazol, en el esquema 3, ¿no? Y el de protocolo es solo aquellos que sí lo hayan... En el que sí completaron todo. Entonces, obviamente, es mejor el de por protocolo, ¿no? Tú tienes que ver, si fue por protocolo, nada más fue en intención de tratamiento. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Bien. Los errores en el desenlace, podemos tener el sesgo de detección. El sesgo de detección es relativo a la detección desigual del desenlace entre los grupos. Por ejemplo, un mayor número de evaluaciones en algún grupo debido principalmente a más efectos secundarios, un ajuste continuo de la dosis o a la comparación de poblaciones con accesibilidad médica distinta.
Por ejemplo, si yo quiero evaluar mis pacientes de esclerosis múltiple del Seguro Social y mis pacientes de esclerosis múltiple de la consulta privada, es probable que tenga, bueno, no, en este caso tengo más vigilancia a los del seguro porque los veo mes con mes, pero bueno, en algunos otros tipos de enfermedades es posible que podamos tener una detección mayor en un paciente que es de la consulta privada porque tenemos mayor número de evaluaciones y entonces tenemos más variables que ajustamos y eso no significa que tengan más efectos adversos. Nosotros también tenemos en el desenlace el sesgo de transferencia o prevalencia de Neyman. Se genera por las pérdidas de los sujetos en estudios. Se eliminan los datos de los pacientes que abandonaron el tratamiento y solo analizamos a los pacientes que no tuvieron complicaciones. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Sesgo de transferencia. Nosotros aquí tenemos un estado basal, nuestra estratificación diagnóstica y pronóstica, y nosotros pongamos que tenemos en el grupo A, 100, en los dos incluyeron 100 pacientes para el grupo A y para el grupo B. Pero aquí en el grupo B perdimos a 20 pacientes, ya no siguieron viniendo. Y queríamos evaluar, ¿se acuerdan de nuestro ejemplo de la leucemia linfoide aguda? Y entonces aquí tenemos que de estos 100 pacientes sobrevivieron 80, entonces tenemos que, y se murieron 20, entonces tenemos que tenemos una sobrevida de 80%. Y de estos 80 pacientes sobrevivieron, murieron 10 y sobrevivieron 70. Y entonces aquí tengo una sobrevida del 87%. Entonces yo le preguntaría a alguien que me diga qué grupo tuvo una mayor sobrevida. A ver, Marlene, ¿quién tuvo una mayor sobrevida? ¿El grupo A o el grupo B? El A. El A sobrevivieron el 80%. Ajá. Y el B sobrevivieron el 87%. ¿Cuál tuvo una mayor sobrevida? Es que sería el A comparativo, porque... ¿no? ¿Mandé? Habría que ver. ¿Es que realmente sobre los 100 y sobre los 80? Ajá, 80 sobre 100 son 80. Y 70 sobre 80 son 87.5, ¿no? Entonces, en estas diferencias, aquí sobrevivieron 80 y aquí 87. Pues obviamente sobrevivieron más estos, ¿no? Porque son 87% en comparación de estos. Sobrevivieron más los del grupo B, ¿no? Pero ahí también habría que ver, por ejemplo, si hubo algún tipo de sesgos, ¿no? Que pudieran estar afectando al grupo A y que por eso no hayan sobrevivido. Pero bueno, en términos generales, sí sobrevivieron más. Exacto, obviamente. Tendríamos que evaluar los sesgos. Pero aquí el sesgo que estamos evaluando es este sesgo de transferencia. Aquí en el grupo B se perdieron 20 personas. Entonces aquí el punto es qué pasó con esos sujetos, por qué se perdieron, ¿no? Eran pacientes con leucemia y de repente ya nunca regresaron. Entonces después evaluamos que esos sujetos ya les hablaron, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no regresó al estudio? No, pues es que se murieron. Ya no regresaron al estudio, pero se murieron. Entonces aquí tenemos que en realidad muestra que A era superior a B, porque nosotros aquí encontramos que dentro del grupo B, de estos 20, habían muerto 10, ¿no? Entonces, no era 80-87, ¿no? Entonces, aquí teníamos que en B teníamos una mayor mortalidad, ¿no? Nada más que los habíamos perdido. Este sesgo de cuando tú no sabes, cuando tienes un estudio clínico y pierdes pacientes, no sabes si la cantidad, lo que perdiste, lo perdiste porque tuviera algún factor que se asociara con tu desenlace. Entonces, incluso las pérdidas se tiene que calcular que, digamos, estos que se perdieran no inestabilizaran la muestra, ¿no? Porque esto es el sesgo de transferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un estudio para el control de la presión arterial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en estos flujogramas siempre se evalúa cuántos pacientes continuaron con la intervención, cuántos perdieron el seguimiento y, bueno, cuántos autorizaron el consentimiento. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan en el grupo 1, 224
de los 4,678 no siguieron la intervención y aquí 242 descontinuaron la intervención. 134 los perdieron en el seguimiento y 121 y 154 no dieron consentimiento. Entonces, nosotros aquí tenemos que teníamos estos pacientes, ¿con cuánto? Yo lo que les preguntaría es, ¿con cuánto ya tu estudio está sesgado y no puedes seguir avanzando? ¿Qué porcentaje de pacientes se pueden perder y no es problema? ¿Y con qué porcentajes sí hay problema? ¿Alguien sabe? 20%. 20%, muy bien. Entonces, bueno, en las consideraciones finales, por ejemplo, aquí tenemos, en pacientes con leucemia mieloide aguda, tenemos que tener los antecedentes, ¿no? Si tuvieron sustancias mielotóxicas previas, alguna alteración hematológica previa, el estadio de los pacientes con leucemia mieloide aguda, estadio 1, 2, 3, la demarcación diagnóstica, pacientes mayores a 16 años, si tenían cirugía previa o no, si tenían FEDI normal o no, la creatinina, el Karnofsky, la estratificación pronóstica, que puede ser cronométrica, edad, tiempo de evolución, el estado de desnutrición, el Karnofsky, si tenían anemia o no, trombocitopenia. Luego viene la maniobra, aplicar los dos esquemas de quimioterapia en tiempo adecuado, en dosis adecuada, en aplicación correcta. Y luego en el desenlace nosotros medimos que nuestra respuesta sea adecuada, que sea medida con instrumentos adecuados. Y bueno, el final sería este, que es la diapositiva que más quiero que se queden. En el estado basal, nosotros podemos tener un ensamble inadecuado si nosotros tenemos una población que no es susceptible de tener el desenlace. Nosotros tenemos un sesgo de susceptibilidad pronóstica si tenemos en nuestro estado basal pacientes que tienen mejor pronóstico o peor pronóstico en diferentes grupos. Tenemos un sesgo de ejecución en la maniobra porque la maniobra no sea una adecuada maniobra, no tenga la calidad de la maniobra, no sea una maniobra simétrica, por ejemplo, cuando se hacen en diversos hospitales. Y tenemos el sesgo de detección. Esto significa que nosotros aquí hagamos más evaluaciones, menos evaluaciones, tengamos instrumentos de medición. Por ejemplo, yo que medía la marcha, alguien puede medir la marcha de formas más exactas o menos exactas. Y entonces, si tú mides en los pacientes que tienen la quimioterapia, bueno, el tratamiento A, tienes una medición y en los del tratamiento B tienes otra medición, pues vas a tener resultados diferentes. Y también tenemos que evaluar al final las pérdidas que tuvimos para el sesgo de transferencia. Uh-huh. Y bueno, pues el día de hoy ustedes conocerán al doctor Talavera. El doctor Talavera va a ser para ustedes un orgullo conocerlo porque es de los pocos mexicanos que fue alumno directo del doctor Alban Feinstein, el que les contaba, que es el padre de la epidemiología clínica. Yo creo que él va a tener mucho que aportarles. No sé si alguien más tenga algún comentario. ¿Cuál era su correo? Ah, sí, les voy a dar mi correo. Mi correo es azucdel@gmail.com. A ver si los anoto hasta el final. Muchas gracias, Azucena, por la clase. Ajá. Ay, no, a ti un saludo. Sí, y pues ya está aquí con nosotros el doctor Juan Talavera. Como ya muy bien Azucena lo presentó, él es el iniciador de esta maestría y es el profesor prácticamente de todos los que hemos egresado del CAIC. Él es internista y es un apasionado de la investigación clínica. Juan, ¿andas por ahí? Sí, claro que sí, gracias. De hecho, perfecto. ¿Ya ven mi presentación? No todavía, pero
Aquí ya te estamos escuchando, aquí ya te estamos escuchando todos y los dejo con el doctor Talavera. Ok, voy a poner la presentación. A ver si ya la ven. ¿Ahí la ven? No, aún, Juan. Ahora sí. Ok, bueno. Buenos días. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con el CAI colaborando. Mantengo siempre la sensación de pertenecer, aunque ya esté jubilado hace algunos años. Entonces, agradezco esta invitación. Entonces, vamos a empezar con la justificación que me invitaron a que platicara con ustedes. Cuando vemos un artículo como este, que es el artículo original de Framingham, vemos algo muy concreto en su resumen, que incluye la interpretación de los investigadores. Y entonces podemos ver claramente que acaban recomendando ellos una escala para predecir riesgo cardiovascular. A veces es un artículo como este que veo que es el mismo que la doctora les presentó. Y entonces acaban ellos concluyendo que el manejo de las presiones arteriales en forma más estricta es útil comparado con una forma más laxa. Esto es importante cuando uno empieza a ver las justificaciones. Aquí hablan del objetivo para evitar morbilidad y mortalidad, y parecería que concuerda con lo que tienen acá atrás. En este artículo, bueno, pues hablan de las categorías de colesterol y cómo es que le agregan a un algoritmo. Entonces ya están mostrando un interés por qué van tras del colesterol para predecir riesgo cardiovascular. Entonces es muy importante entender que la justificación, que esta sería para el estudio de Framingham, debe de tener algunas características que debemos de exigir siempre nosotros los lectores. Si nosotros no lo exigimos, no lo van a poner y nos van a dejar siempre con lo que ellos quieran. La justificación no es una cantidad de información relevante sobre el tema. La justificación es la construcción teórica de lo que ustedes esperan encontrar en su investigación. ¿Qué quiere decir? No es que ustedes hablen de que es importante estudiar la diabetes mellitus y entonces por eso van a probar un nuevo fármaco o van a ver si hay una escala pronóstica. No, se trata de que ustedes armen de tal forma la justificación que ya den la respuesta a lo que ustedes esperan encontrar en su investigación. Es como cuando está uno en la adolescencia y va a un baile. No va el baile a ver qué pasa. Va porque desea que pase alguna cosa. Aquí es igual. No van a hacer ustedes una investigación para ver qué pasa. Van a hacer una investigación para corroborar lo que ustedes ya construyeron teóricamente en su justificación. Entonces, la información tiene que estar estructurada. Para empezar, ¿qué vamos nosotros a investigar? Bueno, aquello que es una necesidad a resolver, no una curiosidad. De repente llega un nuevo ultrasonido a los hospitales y ya quieren probar si sirve hasta para ver los callos. Y entonces ahora le van a buscar otra utilidad y otra y otra. No. En realidad tenemos un problema clínico y si ese ultrasonido puede ayudar a resolverlo, entonces se aborda la utilidad del ultrasonido. Pero no es que ya tienen ustedes una herramienta y ahora la quieren utilizar para todo. Eso lamentablemente es común y no se debe de hacer así. De hecho, cuando se compra una herramienta es porque previamente ya se hizo la investigación y se vio la utilidad. Por ejemplo, con los densitómetros o con las mastografías, tendría que haberse hecho un estudio previo y decidir cuál era el objetivo de comprarlos y de tener tantos, antes de comprarlos y luego empezar a utilizarlos como si fueran tortillas. No. Siempre tiene que haber una clara justificación para lo que ustedes quieren hacer. Hay que delimitar la pregunta con los componentes que han estado viendo de estado basal, maniobra y desenlace. ¿Por qué? Porque con eso ustedes van a hacer la palabra pico y van a poder hacer una búsqueda. Si delimitan muy bien su pregunta, como aparece en los títulos de las buenas revistas, entonces es muy fácil armar la palabra pico y hacer una búsqueda, como seguro ya les enseñaron o les van a enseñar. Y
esa búsqueda nos va a permitir ver si es relevante la pregunta que tenemos. Esta es la estructura básica, son los cuatro componentes básicos. Entonces, la necesidad de resolver nace de una observación sistemática. No es de una sola observación, es ver qué se repite para que valga la pena. No es vi un día que ocurrió tal cosa y se me ocurrió que ahora quiero yo investigar. No, hay que ver qué se repite y que sea estructurada esa visión. Y por supuesto, hay que garantizar que es un vacío en el conocimiento. Si no es un vacío en el conocimiento, está bien, se vale la pregunta. Era un vacío mío, personal, no un vacío del conocimiento. Cuando yo haga la búsqueda a través de la palabra pico, me voy a contestar mi duda y ahí se acaba. Si era una duda personal, en una lectura de fin de semana la resuelvo. Si es un problema de conocimiento, les va a llevar un rato estructurar la justificación y les va a llevar un par de años contestar la pregunta. Pero solo así vale la pena. Si no tenemos esto claro, no importa lo hermoso que esté diseñado un estudio, ni los millones de pesos que hayan invertido, ni los malabares estadísticos. Eso no tendría importancia. Lo que requerimos es que sea una pregunta que tenga una utilidad clínica para nuestros pacientes. E insisto, utilidad clínica porque somos médicos y todos ustedes, nosotros hemos estado frente al paciente y lo que queremos es ayudar al paciente. No se trata de ir a investigar si la molécula 3527-8542 se eleva más cuando se golpea en el dedo derecho del pie comparado contra el dedo del pie izquierdo. No, se trata de ir a resolver una pregunta. ¿Cómo le quito el dolor al paciente? La estructura es la que ya conocemos, estado basal, maniobra y desenlace. Esa estructura se pone el estado basal, por ejemplo, sujetos con proteína C reactiva elevada, sujetos sanos. El uso de estatinas para ver si es cierto que disminuye la enfermedad cardiovascular y se compara contra placebo. Se arma la palabra pico, por el acrónimo pico, y con esto ustedes hacen la búsqueda en PubMed. Hay que buscar buscadores que sean gratuitos de preferencia y que sean no propiedad de ninguna empresa. Cuando son propiedad de una empresa como el Sevier y todos esos, los van a dirigir a las búsquedas que a ellos les interesa. Es casi, casi un comercial. Los van a redirigir a lo que ellos tienen interés de vender. ¿Por qué? Porque ese es su negocio y así tienen acuerdos con la industria farmacéutica. Entonces, todos esos artículos de la industria van a ser preferiblemente promocionados a través de esas búsquedas. Entonces, no, váyanse a búsquedas más generales, de preferencia gratuitas, y ahí pueden hacer ustedes su búsqueda. Con esa búsqueda, ustedes tienen que argumentar la relevancia clínica de lo que están haciendo. Recuerden que un concepto es la significancia estadística y otro es la relevancia clínica. La significancia estadística sería básicamente ver si o asumir que la probabilidad de que la diferencia que están observando entre dos acciones es debida al azar en menos del 5%, y eso sería su significancia estadística. Pero la relevancia clínica es: ¿y de verdad me sirve? ¿Qué utilidad tiene para mi paciente? ¿De qué utilidad tiene bajarle 5 milímetros de mercurio? ¿Cuántos accidentes cerebrovasculares, infartos voy a disminuir y en cuánto tiempo? ¿Y cuáles son los eventos adversos de hacer eso? El artículo que les puso la doctora seguro lo revisarán en algún momento en forma detallada, pero podrán ver que para evitar una falla cardíaca, en ese artículo, ustedes van a provocar 3 fallas renales. Lo increíble es que pasó en forma inmediata a las guías clínicas. Ocurren 2 fenómenos terribles. 1, gente que tiene una maestría o doctorado, pero que no sabe clínica, que aprendió metodología bajo el modelo tradicional de diseños, donde solo nos enseñan que la calidad de la información es mejor en el ensayo clínico que en las encuestas transversales. Y eso es cierto. Pero solo es la calidad de la información. Lo que importa, más allá del diseño, es el contenido, lo que hay adentro. Y eso no lo saben estas personas. Epidemiólogos clásicos no son clínicos. Investigadores básicos no son clínicos. Y como tienen la maestría, se asumen que saben metodología,
y ellos avalan los artículos. Y los clínicos, dado que aceptan su ignorancia en la lectura de un artículo, entonces aceptan los comentarios de los autores y se quedan con eso. Y entonces acaban haciendo guías clínicas completamente insensatas. Entonces, por eso es la relevancia de que ustedes aprendan a leer. Y mientras más temprano en su carrera académica, mucho mejor. Porque si no, van a vivir. Por ahí se oye, si pudiesen apagar, por favor, gracias. La importancia de que ustedes aprendan rápido es para que aprendan la verdad discernida por ustedes mismos y no asuman a la medicina como un dogma. La medicina basada en la evidencia lamentablemente ha venido a ser un dogma. Probablemente en su origen no quería hacer eso, probablemente, pero claramente es quienes lo han promocionado ven a todo el mundo como incapaz de interpretar por sí mismos las lecturas. Y así ha sido porque la gente de Canadá, de Inclán, Latin Clán, Klein tenía la visión que el resto del mundo fuera de ellos era incapaz de interpretar y había que darle las cosas digeridas. Entonces, ustedes tienen que aprender a leer por sí mismos. Si vamos a argumentar, tenemos que ver primero que sea factible lo que proponemos y que sea un cuestionamiento sensato. ¿Por qué tiene que ser sensato y factible? Bueno, si yo quiero atribuir una causa, tengo que ver que haya una base epidemiológica o una biológica, como cuando se vio cáncer cervicuterino y en 1842 se asoció con la actividad sexual de la mujer. Las mujeres con mayor actividad sexual tenían mayor incidencia de cáncer cervicuterino y las monjas y algunas mujeres núbiles tenían menor incidencia. Entonces tenía que ver, sí, con haber tenido sexo, se exponían a lo que ahora ya sabemos que es el virus del VPH, pero en aquella época no se sabía, pero hubo esta asociación tan clara que muchos siglos después, bueno, un siglo después, se identificó el virus. Y ahora ya había una clara explicación biológica a una explicación epidemiológica. Entonces, eso nos habla de la sensatez que tenía la propuesta original y que después se vino a corroborar. Si yo voy a hacer una hipótesis, tengo que basar la hipótesis en hechos objetivos. No lo puedo hacer en suposiciones. Eso hay que tener cuidado. Porque si recuerdan cuando fue la epidemia en México de influenza hace algunos años, en el 2009, se le atribuyó al sobrepeso y obesidad mayor probabilidad de muerte. E incluso se empezaron a hacer estudios básicos para demostrar cuál era la fisiopatología por la que morían más estas personas. Y se publicaron y recibieron premios. Lo increíble es que después en ninguna otra parte se pudo reproducir. Lo que ocurría es que nosotros teníamos 70% de sujetos con sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, ¿quiénes iban a morir? Pues ese grupo, porque era el que más predominaba. Pero no es que tuviera una mayor probabilidad de morir. Entonces, esto es muy importante porque a veces lo más simple pasa desapercibido e ignoramos que la prevalencia que tenemos de sobrepeso y obesidad era tan alta que era la población que más esperaríamos que muriera. La otra, siempre hay que pensar, entonces aguas, porque aquí nunca se volvió a demostrar y asumieron que así era y hasta premio recibieron por la descripción del mecanismo fisiopatológico de algo que no era real. Entonces, no pueden basarse en suposiciones. Habría que corroborar las cosas antes. Cosas obvias. En el artículo que se menciona es cómo asociaron la miopía con el prender las luces. Cuando los papás prendían las luces de la habitación de los hijos, lo asociaron unos autores con que iba a aparecer miopía en el niño. Hasta que otros autores demostraron que quienes prenden la luz son padres que tienen miopía. Y no es la luz, son los padres que están heredando la miopía a los hijos. Entonces, hay que pensar también en explicaciones sencillas. No hay que irse a lo rebuscado. Esto es lo primero, hay que ser sensatos. Hay que ver que tenga un razonamiento lógico. Dos, también tenemos que ver que no exista una respuesta previa. Cuando hacemos la búsqueda y de repente encontramos algo como esto,
que dicen que hicieron una revisión sistemática, 64 ensayos clínicos, en donde en todos era un factor de protección, pero solo el 20% menciona estudios previos. Vean, hacen una revisión para hablar de 64 ensayos clínicos que todos dicen que sí sirve el producto. ¿Cuál sería el sentido? Es como cuando hacen un metaanálisis con 10 artículos, todos dicen que sí sirve, y dice uno, ¿cuál fue el sentido? Eso se llama marketing por la salud, pero más bien es marketing por el negocio. Entonces, hay que tener cuidado porque estamos llenos de marketing por el negocio. No es raro que se hagan metaanálisis uno tras otro, y aunque Cochrane dice que no tienen financiamiento, ellos, Cochrane, ellos avalan a los grupos que sí tienen financiamiento por la industria farmacéutica. Cheque nada más, hay alrededor de unos 106 metaanálisis validados por Cochrane en todos los años de historia que tiene Cochrane. Yo creo que tiene más unidades abiertas en todo el mundo que metaanálisis validados por ellos. Pero chequen los metaanálisis. Y no hay casi ningún metaanálisis que sea clínico. Todo es para promover un fármaco, un equipo, algo. Y los metaanálisis, cuando se inventan, se hacen para cuando hay poquitos sujetos, cuando eran 30 sujetos aquí, 30 en África, y se hace hace 30 años, cuando no había internet. Entonces, obtener la información, los datos crudos de los de África, de los de Asia, era imposible. Entonces, se decide tomar el resumen de los datos y juntar un poco más. ¿Por qué nos dan resultados distintos los artículos? Siempre va a haber una razón. En su origen del metaanálisis, la razón era que el tamaño de muestra era tan pequeño que entonces la variación era muy grande y por eso había que juntar los datos. En la actualidad, los metaanálisis los hacen con cientos y miles de pacientes. O sea, se perdió el objetivo original de quien propuso la reunión de esa información y se convirtió en una estrategia de marketing. Y ahora, ¿quién gana? El que tiene más pacientes, básicamente. Pero la diferencia que hay entre los estudios siempre se puede explicar por la metodología o por la población predominante. No es de a gratis, no hay forma, o hay un error metodológico, o hay algún predominio de ciertas características de la población. Pero no puede haber otra razón por la cuando meten miles, en un grupo se va para un lado y en otro grupo se va para otro. Eso hay que tenerlo claro. Ahí no hay azar. ¿Puede haber alguna manipulación? No lo sé. Pero siempre tendríamos que poder explicar por qué hay diferencias en los estudios y no quererlos juntar, porque siempre va a resultar aquel que predomine el más número de pacientes. Sin embargo, ya no hay necesidad de los metaanálisis. Si ustedes tienen 30 pacientes aquí, hay 30 en Asia y 30 en China, le pueden escribir a los autores, invitarlos a colaborar y que les envíen sus datos originales. Y entonces analizan datos donde tienen toda la información de cada paciente y no andan haciendo sumas de datos que son de chile, de mole y de dulce. Esto es muy importante porque ocurre como esto. Omitimos los resultados previos. No puede ser que en un artículo demuestre que solo el 20% de los artículos mencionan a quien les antecede. Aguas, no cometan la misma injusticia. Porque quienes los lean a ustedes van a creer que ustedes están siendo honestos y que saben lo que hacen. Entonces, la responsabilidad de quien escribe es muy grande. Y por supuesto que se puede hacer bien y es lo que están aprendiendo. Entonces, sean respetuosos de toda la gente que los va a leer. Ya quedamos que si en la lectura se resuelve su duda, deténganse. Ya aparecerá otra. No se angustien. No vale la pena volver a repetir algo cuando les va a llevar 2 o 3 años hacerlo. Mejor quédense con la lectura. Van a tener la posibilidad de incrementar la cantidad de información que van adquiriendo. De otra forma, se van a estancar durante 2 a 3 años. La relevancia, ¿cómo la medimos? Tenemos que verla en el estado basal, tenemos que verla en el desenlace y tenemos que verla en la maniobra. En el estado basal, básicamente está dado por la frecuencia con que se presenta el evento, ya sea la prevalencia o la incidencia.
Si ustedes están hablando de diabetes mellitus, no tenemos problemas. Antes se asumía que era alrededor del 16%, ahora sabemos que está alrededor del 10% de toda la población. Pero a lo mejor tienen una enfermedad rara, como quien antecedía, que ve pacientes con esclerosis múltiple. Sin embargo, en su hospital tiene muchos casos. Se vale que sea su foco de atención. No importa que, desde el punto de vista poblacional, sea algo que se presenta en muy poca proporción. Para ella es un problema y vale la pena estudiarlo. En cuanto al desenlace final, primero hay que preocuparnos por la gravedad del mismo. Estamos estudiando una variable subrogada, como cuando nos muestran un nuevo fármaco y nos dicen, sí, pero disminuye el daño endotelial. Y dice uno, órale, ¿y eso se traduce en algo? ¿Cómo se mide? Ahora, cuando miden el daño endotelial, ¿qué tan diferente es en un grupo y en otro? ¿Significa que uno tiene daño y el otro no? ¿O simplemente que los marcadores de daño son diferentes y que esas moléculas que miden en una está en 1000 y en el otro está en 1005? Y como son muchos pacientes, sale significativo, sí. ¿Pero qué significa eso? ¿Tiene alguna traducción clínica? ¿Esa diferencia de 5 unidades en más de 1000 tiene algún valor? ¿O estoy yo hablando de muerte, secuelas o daño a órgano blanco en el paciente? Lo cual es completamente distinto. Hay una graduación desde cosas que no sabemos ni lo que significa hasta lo que verdaderamente tiene un impacto. Como cuando se están buscando que cuáles son los genes que promueven la diabetes mellitus. Órales. Hay descritos más de, eran cerca de 500 artículos que describían algunas alteraciones y nadie lo reproduce y está publicado en New England para quien sigue buscando la causa genética de la obesidad. La genética hace su chamba sin duda, gracias a la genética estamos aquí y es extraordinaria, pero quererle atribuir que si comemos tamales la genética va a reaparecer con una carga que nos va a llevar a obesidad y si comemos verduras nos va a evitar la obesidad, eso me parece sumamente insensato. Recordemos que la hambruna hizo que tuviéramos genes para guardar energía. Todos comemos más, engordamos. Comemos menos, bajamos de peso. Entonces, es importante que tengamos claro qué buscamos y no creamos que hacer investigación es ir a ver si se eleva la interleucina 1, la 6, o ver si la molécula o el factor, quién sabe qué, 3, 27, 5, se va a elevar. Eso no es hacer investigación. Investigación es resolver un problema que tenemos con nuestros pacientes. Y lo que nosotros vemos es clínica, son las complicaciones, es la muerte. Entonces tenemos que ir a ver eso y no creer que la investigación es ir a hacer cosas moleculares y que eso es lo valioso, no. Y hay gente que se dedica a eso, dejémoslo, pero ustedes tienen un adiestramiento clínico y es muy diferente. Ellos tienen su lugar, seguro tienen su lugar, no es algo que sea tan aplicable para nosotros en la clínica, pero nosotros sí tenemos una responsabilidad con nuestros pacientes. También hay que ver la frecuencia del desenlace. No es lo mismo un fenómeno que se presenta en 1 en 1000 a un fenómeno que se presenta a 1 en 100 o a 1 en 10. Eso hay que tenerlo muy claro porque de repente nos venden espejitos todavía. No como cuando nos conquistaron, nos siguen vendiendo espejitos y siguen siendo los países primermundistas y nuestra ignorancia permite que eso ocurra todos los días. Y hay que tener claro también cuál es el costo económico que se está previendo en ese desenlace. Lamentablemente, el dinero no es infinito y tenemos que darle mayor posibilidad a aquello que va a tener un mayor beneficio sobre nuestros pacientes. ¿Qué hay de la maniobra? De la maniobra hay que tener muy claro cuál es la ganancia absoluta. No nos vayamos por las ganancias relativas. Cuando ustedes ven los riesgos, son ganancias relativas. 1.8 de riesgo significa una reducción de 20% del evento. Pero no es lo mismo un 20% del evento cuando el evento se presenta en 50 de cada 100 personas
que cuando el evento se presenta en 24 de cada 100 mil personas. Y el riesgo sigue siendo de 0.8. Entonces tenemos que tener claro que cuando es en 50 va a bajar del 50 al 40% el evento. Hay una reducción real del 10%, pero cuando es 24 de 100 mil va a bajar alrededor de 19 en 100 mil. Hay una reducción de 5 sujetos en 100 mil, o sea, uno cada 20 mil. No es lo mismo una reducción de 1 cada 10 a 1 cada 20 mil. Entonces, abusados, porque con los riesgos, como ya la gente empezó a entender un poco lo que es el valor de P, ahora nos venden todo a través de los riesgos y su intervalo de confianza. Y nos hacen creer que eso es lo que significa si algo vale la pena o no. Hay que tener claro si cuando menos lo que obtenemos con algo es reducción de costos. Los genéricos no son malos. Muchos genéricos, la sal se la compran a la empresa original. Entonces, en realidad creo que a veces hacemos un tabú de ello, pero tiene que ver mucho con el marketing. Tiene que ver mucho con los intereses de vender. Chequen incluso fármacos originales cuando salen del mercado. Los sacan frecuentemente que porque hay eventos adversos que están apareciendo después de 20 años de estar en el mercado. Y aparece por la misma empresa que lo está mandando a dormir un nuevo fármaco que hace lo mejor que eso o hace lo mismo que ese, pero con menos eventos adversos. Entonces hay que leer los artículos originales para ver qué tan real es eso. Si es de verdad que hay menos eventos adversos y si es de verdad que los eventos adversos que están mencionando existen y qué tal si siempre han existido y qué tan graves son. Entonces, tiene uno que ser mucho más crítico. La ciencia lo tiene uno que hacer libre. No lo tiene uno que llevar al dogma, lo tiene que llevar a uno al cuestionamiento constantemente. Hay que ver si se simplifica el manejo. Por supuesto que son maravillosos los fármacos de una sola toma, o los fármacos que se toman cada 6 meses comparado con todos los días. Sin duda alguna eso es importante. O hay que ver si hay una reducción de eventos adversos. A veces no podemos mejorar lo que ya hay, pero sí podemos ver que se reducen los eventos adversos. Esto hace que valga la pena también alguna nueva maniobra. Pero siempre, siempre, todo esto que hablamos es en relación a una maniobra. Siempre hay que garantizar que en todo lo demás son iguales cuando leamos un artículo o cuando nosotros lo estructuremos. Tenemos que garantizar que en el estado basal son comparables las maniobras y también tenemos que ver cuál es la población que predomina, porque el efecto que están viendo ustedes de esa maniobra es para la población predominante. Bajo los mismos criterios de inclusión, un estudio hecho en un país primer mundista se hace con una población muy diferente a lo que nos ocurre en un país tercer mundista. Entonces tenemos que saber que lo que estamos leyendo, cuál es la población predominante y cómo es que les va a ellos. Por ejemplo, el tratamiento de leucemia en niños. Este tratamiento, el esquema se originó en Alemania. Cuando se da durante el periodo de inducción a la remisión, que son los primeros esquemas terapéuticos en los primeros 3 a 6 meses, la mortalidad en Alemania es del 4%. La mortalidad en México llega al 20%. El mismo esquema ha dado igualito y los niños se seleccionan con los mismos criterios. Lo que ocurre es que en Alemania se crea la escala pronóstica y se utiliza para tomar estas decisiones, pero su escala ellos no tienen desnutrición en los niños. Sin embargo, nosotros, cuando se hace este estudio en el Hospital del Niño en el Estado de México, la cantidad de desnutrición de los niños que vienen de los pueblos de alrededor es tremenda. La causa de la muerte durante inducción o remisión tiene que ver con la desnutrición de los niños. Eso no va a aparecer en el artículo original porque ellos no tienen ese problema de desnutrición. No va a aparecer tampoco en su índice de riesgo o pronóstico. Eso significa que no podemos reproducir todo igual. Lo mismo nos ocurre con cáncer de mama. Si checan sus artículos, dicen, pueden entrar con cualquier estadio para darle los antígenos. Sí, nada más que ellos tenían 5% de estadios avanzados. Nosotros tenemos 80% de estadios avanzados.
Entonces, los resultados es el resultado promedio de la población promedio. Si nos dicen que baja un antihipertensivo 9 milímetros de mercurio, ese es el promedio de lo que baja. Va a haber 50% de la población en quienes baje un poco más y va a haber alrededor de 50% de la población en quienes baja menos. Es probable que en algunos no baje. Por eso es que en la clínica nosotros vamos haciendo ajustes, pero tenemos que tener claro que lo que estamos observando es el resultado promedio. Entonces, importante, hay que ver que todas las demás variables estén controladas y que se mida igual que de donde queremos hacer la comparación, ya sea el estudio original o cualquier otro. Finalmente, ¿cuál es la aplicabilidad de lo que estamos investigando? Esto es importante. De repente, hace uno una gran inversión y resulta que lo que uno está proponiendo no tiene aplicabilidad en la clínica. Siempre hay que pensarlo desde el inicio. Durante la justificación, ustedes van a armar la respuesta que esperan encontrar en su proyecto. Para eso hacen la revisión de la literatura, para decir, en el estado basal, la frecuencia, con que se presenta la enfermedad es de tanto, 20%. Entonces resulta importante. Y de estos pacientes, la frecuencia con la que hacen daño a órgano blanco a 5 años es del 30%. Ah, bueno, el daño a órgano blanco es falla renal, retinopatía, lo que quieran en el diabético. Vale la pena, es muy frecuente. Por lo tanto, queremos ver el efecto del control de la glucosa. Sale. ¿Y cuál es el beneficio? Dice alguien. Ah, bueno, pues es 1R de 0.7, un RR de 0.7. Hay una reducción del 30%. Ok. ¿Y esa reducción de cuánto es? Del 30% en forma relativa de ese 30%. Es decir, alrededor del 10%. Ah, bueno, pues vale la pena. Pero si resulta que el beneficio es de 0.9 y dice uno es el 10%, del 30% es 3%. ¿A cuánto tiempo? ¿A 10 años? ¿A un año? Es importante que ustedes lo vean. La decisión, si es relevante clínicamente, es de ustedes y del paciente. Pero tienen que entenderlo. Lo que no pueden es asumir vehementemente las cosas. Entonces, siempre tendrán que imaginarse desde el principio. ¿Sí? Bueno, ¿escuchan todos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. No. Ok, gracias, que se oyó por ahí que alguien preguntaba si lo escuchábamos. Entonces, es importante que ustedes tengan claro la respuesta desde el inicio y vean si esa respuesta es aplicable. Es decir, incluso antes de su justificación, imagínense que concluyen lo que ustedes tienen de hipótesis. Piensen si esa respuesta es aplicable o no. Y piensen si es aplicable en forma individual o en forma social, en toda la comunidad. ¿Cuál podría ser el beneficio de ello? Uy. Como pueden ver, en el artículo de justificación hay una tablita. Y la tablita es muy simple. Empieza por preguntarnos en quién queremos ver la acción de una maniobra. ¿Cómo se espera que ocurra esa maniobra? Y finalmente, ¿qué se busca? Eso es muy claro, es el estado basal, la maniobra y el desenlace. Se hace con la palabra pico una búsqueda y se ve la sensatez. Y después, con esa misma información, van viendo ustedes la relevancia del estado basal, de la maniobra y del desenlace. Y no olviden finalmente ver la aplicabilidad. Es la estructura básica para justificar algo. Quiero que vean un ejemplo de una justificación. Este es el estudio original de Framingham. Fíjense, la enfermedad cardiovascular continúa siendo la causa líder de morbid mortalidad en el adulto en Europa y Norteamérica. Ya nos excluyeron. Ellos, aunque seamos parte de Norteamérica, están hablando de Estados Unidos. ¿Sale? Los factores de riesgo incluyen la presión arterial, consumo de cigarro, colesterol en todas sus formas y la diabetes mellitus. Factores tales como la obesidad, la hipertrofia ventricular izquierda,
la historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, la enfermedad renal, también se han visto que son factores de riesgo cardiovascular. Los datos de una población nos permiten predecir el riesgo cardiovascular durante el seguimiento a diferentes intervalos de años, tomando en cuenta la presión, el tabaquismo, el colesterol, la diabetes, la hipertrofia ventricular, y con eso van a hacer ellos un algoritmo. Fíjense, no nos plantea dónde hay un problema, no nos dice tenemos problemas para ver quiénes se van a infartar, ¿no? Sino nos dice tenemos esto y con esto podemos predecir, dice uno, ¿cuál es el objetivo? Actualmente no se puede predecir quién se va a infartar. Ah, bueno, que nos digan. Si usamos esto solito, aislado, la probabilidad de que se infarten es de tanto. Entonces queremos ver si unidos podemos mejorar la predicción. Y tendrían que darnos los datos de cuánto a cuánto esperan que mejore su capacidad de predicción. ¿Sale? Entonces, no nos están diciendo. Y nos dice que sigue siendo la causa líder, pero tampoco nos dicen cuánto es. Imagínense que la causa líder se presenta en 1% de la población al año. Dice uno, oye, pues para mejorar y tener una capacidad de predicción para quién se va a infartar está difícil. Me puede servir para decir quién no se va a infartar, porque si la probabilidad de no infartarse es del 99%, está más fácil decir quién no se va a infartar mejorando esa capacidad. Un segundo, por favor. Perdón. Está más fácil que nos digan quién no se va a infartar. Pero si quieren mejorar de 1%, se vale nada más que nos diga a cuánto quieren mejorar. ¿A 1.1? ¿A 1.2? ¿A cuánto quieren mejorar? Que nos los confiesen desde ahí, porque si no, uno cree que con su escala uno va a poder predecir quién se va a infartar. Y veamos qué pasa con esa escala en la realidad, porque es muy popular. Aquí está la tabla 3 del artículo original, lo pueden ir a revisar. Y quiero que vean, aquí dice el ajustado a 10 años, cuál es la tasa de sujetos que van a tener una enfermedad cardiovascular a 10 años. Y ya está ajustado por edad. Ya veremos por qué por edad. Vean la presión arterial. Cuando la tiene normal es de 7.8 a 10 años. O sea que al año es de 0.78, menos del 1% al año. Y cuando tienen una hipertensión que puede llegar incluso a ser grado 4, es de 20.9 a 10 años. O sea que al año es del 2%. Entonces, ¿cuánto se incrementa el riesgo entre el sujeto que tiene la presión normal y el hipertenso, que puede ser mayor a 2, incluso 4, se incrementa 1.8 por año? Es decir, cuando tienen un paciente hipertenso en forma importante, su riesgo se incrementa 1.2% al año de infartarse. ¿Qué pasa con el colesterol LDL? 7.3 a 10 años, en el que tiene un colesterol normal. 0.7 al año. Y en el que tiene elevado, 17 a 10 años. 1.7 al año. Un incremento de 1%. 1% es lo que se incrementa por tener el colesterol elevado. Ese es el riesgo de los pacientes. Este es el resultado de la corte de Framingham. Pero, ¿quién nos dice que este 1% que vemos acá y acá no se comparte? Porque este es un análisis bivariado. Solo están viendo el efecto de la presión contra infarto y acá solo de LDL. ¿Qué pasa si los unimos y vemos todos? Ah, bueno, por suerte hicieron ellos su modelo multivariado. Y aquí tienen los distintos factores, les dieron puntajes y acá está cuál es el riesgo. Vamos a hacer un zoom para verlo. Y veamos colesterol. Imagínense que tienen LDL más de 190. Les da 2 puntos. Con 2 puntos, ¿cuál es el riesgo?
con 2 puntos, el riesgo es de 3% a 10 años. O sea, ¿cuánto es al año? 0.3%. O sea, 3 de 1000. Esa sería la probabilidad por tener colesterol alto de que se infarte la gente. 3 de 1000. Entonces, la siguiente vez que le vayan a dar un hipolipemiante, díganles que su probabilidad de infarto es de 3 en cada 1000 que tienen los lípidos elevados. Y denles chance de que ellos participen en la decisión si se lo toman o no. Avísenles que tiene efectos adversos gastrointestinales, que puede elevar enzimas hepáticas y también a veces musculares, y que hay que estarle tomando controles con cierta regularidad. Si ellos no lo pagan, pues no les va a importar, pero si ellos lo van a pagar, claro que les va a importar. Y si es de los nuevos que cuestan una fortuna, verán qué más les importa. Entonces, si vamos a actuar inconscientemente, por ignorancia, bueno, démosle la oportunidad al paciente en la actualidad a que él decida y no nos quedamos con un dogma. Vean qué pasa si de repente lo corregimos y lo llevamos a cero, es decir, a 100 de colesterol. Ah, bueno, de 3 va a pasar a 0. El riesgo es de 2% a 10 años. Quiere decir que se redujo de 3 a 2%. Hay una reducción de 1%. En 10 años, o sea que se reduce por año 0.1% o 1 en 1000. Entonces, ¿no era 3? No, no es 3, porque sigue habiendo un riesgo aunque se lo baje. El riesgo parece que es alrededor de 1 por cada 1000 sujetos que le bajen el colesterol. Entonces, ahora ya saben, cada vez que receten un fármaco, piensen que están comprando un boleto de la lotería cuando dan un hipolipemiante al paciente con dislipidemia. La sensación de que se hace algo es porque la probabilidad de base de infartarse es tan baja que uno cree que se debe a que le está dando el fármaco. Esto es Framingham. Por supuesto, Framingham tenía financiamiento de la industria. Había que ayudar a vender. Y lo mismo ocurre con el Frax para fractura. Lo mismito, el que tiene el puntaje más alto frac tiene una probabilidad, si no mal recuerdo, que no llega ni al 3% de fracturarse. Entonces, vean cómo las escalas se han hecho muchas veces para vender, no con fines científicos. Pero lo peor es que todo está ahí, solo tendría uno que leer con cuidado. Solo hay que saber sumar y restar. No hay que saber más, pero no leemos. No leemos con cuidado. Si se fijan, no necesitamos saber nada de metodología para hacer una lectura de este artículo en forma decente. 1 de 1000. Quiero regresar además aquí. Quiero que vean otra cosa de Framingham. Este acercamiento enfatiza el poder independiente de factores biológicos. La historia familiar de enfermedad cardiovascular, la actividad física y la obesidad no se incluyeron porque estos factores trabajan a lo extenso de los factores de riesgo mayores. Ellos le llaman mayores a los que nos dieron colesterol, presión arterial. Mayores, más mayores que la obesidad o que la historia familiar de infarto a edades tempranas o que la actividad física. Y en consecuencia su factor único es difícil de predecir. Es decir, como si yo meto esto, obesidad, lo demás va a salir bailando, entonces mejor no lo meto, pero les digo elegantemente que es porque se va a confundir todo. Esto es importante porque los artículos tienen que confesar porque podrían ser demandados por lo que hacen. Pero nadie lee. Si hubiéramos leído con cuidado Framingham, nos hubiéramos reído de ellos y hubiéramos dicho, estos son unos delincuentes. ¿Acaso la dislipidemia provoca obesidad o la obesidad provoca dislipidemia? ¿Acaso la hipertensión provoca obesidad o la obesidad provoca hipertensión? Por favor, lo que hay que resolver es la obesidad. La obesidad, la condición física, porque la edad
se debe al deterioro que va sufriendo el cuerpo por la falta de un buen estilo de vida. Si es cierto, también la edad contribuye al riesgo cardiovascular, pero si mejoran las condiciones de estilo de vida del sujeto, la capacidad funcional y la condición física se disminuye. Entonces, preguntémonos qué estamos haciendo todos los días cuando les damos tratamiento a nuestros pacientes, en lugar de promover que cambien su estilo de vida. Hace 30 años nos enseñaban a que teníamos que ayudarlos a que bajaran de peso, a que mejoraran su estilo de alimentación. En la actualidad, nos enseñan a dar un fármaco rápidamente, que porque la memoria metabólica, no, se llama estrategia de marketing. El control estricto de la glucosa a través de los hipoglucemiantes, cada 250 se reduce un daño a órgano blanco al año. Cada 250 controles estrictos, pero cada 250 provocan ustedes 500 hipoglucemias, alrededor de 3 muertes por hipoglucemia. Vamos a evitar un daño a órgano blanco y vamos a provocar 3 muertes. Pero, por supuesto, eso lo ponen como provoca algunos eventos adversos, como ese artículo de hipertensión, que al final dice, y sí, significativamente provoca algunos eventos adversos, y vayan a ver cuáles son, falla renal. Entonces preguntémonos si es más terrorífico una falla renal o una falla cardíaca. Entonces, es importante que ustedes en su justificación se imaginen la respuesta a su hipótesis y vean si eso tiene una aplicabilidad en la clínica. Eso es lo primero. Y si sí tiene una aplicabilidad, ahora traten de hacer la justificación. Pero la justificación es la reproducción teórica de lo que esperan encontrar en su estudio, con valores, con datos, todo ya estructurado, para que no se autoengañen. Lo único que van a hacer en su estudio es a corroborar todo lo que ustedes ya hicieron en forma teórica a través de unir la información de muchos artículos. Si un artículo ya lo responde, pues ya quédense con la lectura y ahí muere. Espérense a tener otra idea. Si no lo responde, entonces con varios artículos ustedes estructuran esta respuesta teórica que luego van a corroborar. ¿Sale? No sé si hay algún comentario, alguna duda. Muchas gracias. Siempre que te escucho, recuerdo esta primera sensación que tuve cuando me diste esta clase de he vivido en el error toda mi vida, ¿no? Y parte de educarse y entrenarse, o sea, yo creo que este tipo de reflexiones que nos haces es, necesito preparación para poder tener una mejor respuesta que va a impactar en la atención de mis pacientes. No sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Los dejaste choqueados, Juan, es que... No, la verdad, de todo quedó muy claro y sí, como que nos fomenta a querer hacer, bueno, a leer más con más atención y no dejarnos guiar tanto por lo que pensábamos que sabíamos. O por lo que les dice la medicina basada en la evidencia. Mejor, ¿por qué dejan que otros interpreten por ustedes? Mejor ustedes lean, ¿no? Es como dejar que escojan a la pareja o el tamal que se van a comer, pues no. Uno lo tiene que elegir a su gusto, ¿no? Bueno, pues para mí es un placer seguir siendo invitado por todos los gracias, 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 Juan. Y gracias, me da gusto ver por ahí rostros. Perfecto. Que quiero mucho. Entonces, gracias a todos ustedes. Gracias, Jorge. Un abrazo. Gracias, a todos. Juan. Buen un fuerte día. Abrazo. Que estén bien. A los demás, pues nos vemos el próximo jueves. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Gracias, doctor.